Dios le bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí con un nuevo tutorial, después de mucho tiempo, ¿verdad? Estamos aquí con este nuevo tutorial, un tutorial muy fácil que vamos a hacer el día de hoy. Así que prepárese, prepárese, aleluya, ahí, para que pueda aprenderse esta bonita alabanza. La alabanza que vamos a aprender el día de hoy es Levanta tus manos. Esa alabanza muy hermosa que dice Levanta tus manos y canta conmigo, amén. Así que espero sea de bendición y espero se la puedan aprender. Es una alabanza muy, muy, muy fácil. Así que vamos para allá, vamos a darle con todo. Ok, mis amigos, vamos a estar usando este sonido, ok, para la introducción. Es muy fácil. La alabanza la toco en la menor, la alabanza la tocamos en la menor. Vamos a ver. La menor, usamos la menor y sol. La menor y sol. Esas son las únicas notas que vamos a necesitar para esta alabanza. La menor y sol. ¿Ok? Vamos a ir a la introducción. La introducción va de esta manera. Ok, ahora lo voy a hacer un poquito más despacio. Esa es la primera parte. Después lo que hago es hacer lo mismo, pero más arriba. Okay. Es lo mismo que hicimos aquí, lo hicimos en esta, aquí una octava más arriba. Después lo que hago es hacer esto. Ok, una vez más. Muy fácil ese canto, amados hermanos. Vamos a repasar una vez más. La intro, muy fácil, mire. Ya toda la alabanza completa se escucharía de esta manera. Thank you.
Así que ahí quedó ese bonito canto, amados hermanos. Espero les sea de mucha bendición y que ustedes lo puedan cantar también en su iglesia, ¿verdad? Que lo puedan disfrutar. Acuérdense que las notas solo es la menor y sol. La menor y sol. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Ok, así que ahí quedó ese canto, hermano. Dios le bendiga. Suscríbase al canal si no se ha suscrito y sígame también en mis redes sociales. Así que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.